Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal. Y esta vez les traigo un tutorial de cómo pasar cualquier vehículo. También pueden pasar el Space Docker o cualquier vehículo que no sean especiales como los policías. Esos no se pueden pasar, pero sí puedes copiar el Space Docker o cualquier carro de lujo. Se los puedes pasar a tus amigos. Este es un tutorial muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que los dos tenemos que entrar al garage, o sea, a mi garage donde tengo el vehículo. Una vez que estemos arriba los dos de ese vehículo que queremos pasar, tenemos que salir del garage y esperamos tantito. Va a salir una cinemática. Aquí está la pantalla negra, aquí no. Entonces ahorita va a salir una cinemática. Le tenemos que presionar rápido Start y irnos rápidamente a la tienda de Xbox. Así rápido, lo más rápido que pueda. Porque si le van lento, no les va a salir, solamente va a copiar el vehículo, pero no les va a dejar subirse al vehículo a ninguno de los dos. Entonces, una vez que estamos aquí dentro, ya que cargó la tienda del Xbox, le damos la B o hacia atrás y nos va a regresar otra vez al mapa donde estábamos. Y si todo salió bien, nos debieron de haber quedado dos vehículos del que queríamos clonar. Uno es el nuestro, que no se va a borrar por nada, por eso lo debemos de tener asegurado ya. Y el otro es una copia para la persona que se los vamos a pasar. Vamos a esperar tantito que termine de cargar. Y si todo funcionó y salió bien, debieron de haber quedado dos vehículos, dos Space Docker que estábamos pasando. Y pues ahí ven, ahí está mi compañero Pablito Digi. Aquí está con su Space Docker. Esta es la copia, a él ya le quedó. Aquí está la copia. Y acá está mi Space Docker original. Como ven en el mapa, marca mi Space Docker original. Entonces, es la forma más fácil después de la actualización. Esta es la forma para pasar el Space Docker o cualquier vehículo. Ahora, lo único que él tiene que hacer es meter el Space Docker a su garage, como se hacía anteriormente, y llevarlo a asegurar. Ahí lo va a guardar en su garage ya. Ya una vez que lo tiene en su garage, ya es cuestión de que lo lleve a asegurar para que no se lo vayan a explotar o robar o lo que sea. Y como pueden ver, es la forma más fácil. Anteriormente teníamos que hacer otras cosas con el celular, ahora ya no. Así que pues, nada, no olviden dejar un comentario y compartir, un like en la parte de abajo. También va a aparecer el canal de Pablito para que él les pase el Space Docker y aprendan cómo pasarlo también. Así que en la descripción del video les queda su canal para que lo visiten. No olviden dejar un comentario y compartir este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente gameplay. Sale mi gente bonita. Bye.